Hola, hoy es miércoles de vlog y hoy les voy a hablar de la Tigresa del Oriente y de por qué yo la admiro tanto. Muchos dirán, ajá, ¿qué le pasó ahí? Pero no, es verdad, yo admiro muchísimo a la Tigresa del Oriente y sé que muchas personas como que la critican siempre o hablan mal de ella. Sí, hubo un tiempo en que me reía de ella, pero ahora comprendo y desde hace un buen tiempo para acá lo admirable que es esa señora y que de verdad yo quisiera ser como la Tigresa del Oriente y estoy seguro que muchos de ustedes, quizás sin saberlo, quieran ser como esa señora porque de verdad la admiro muchísimo. He visto muchas cosas de la Tigresa del Oriente porque soy su seguidor. Me gustan mucho sus videos, me hacen reír muchísimo y me divierten. Creo que mi favorito es Date Placer con mi Cuerpo. Es uno de mis videos así. Si tuviera que elegir entre los mejores videos que he visto en internet, ese estaría sin duda en la lista. Yo estoy aquí, te veo a ti. He visto varias entrevistas donde se muestra la historia de la Tigresa del Oriente, de Judith Busto. Ella nació en una selva peruana, y tenía 16 hermanos. Su papá trabajaba por ahí en las minas, su mamá no sé de qué trabajaba, creo que era costurera o algo así. Esa convivencia con 16 hermanos seguro para ella no fue nada fácil, tanto que ella a los 15 años lo que pidió de regalo fue que la llevaran a Lima, Perú, la capital de Perú. Pues en Lima ella decidió escaparse, fugarse de sus padres y quedarse a vivir en Lima. Se hizo criada. Miren, estúpidos, cállense cuando yo estoy grabando. Bueno, entonces ella se quedó de criada en la casa de unas personas. Criada es como que la que limpia, la que hace esas cosas, pero tenía como que el derecho a vivir. Eso antes se veía mucho, ahorita creo que no tanto. Tenía como el derecho a vivir dentro de la casa y toda la cosa. Le daban... Van a seguir interrumpiendo mi video. Más les vale que se callen esos desgraciados. Entonces la Tigresa del Oriente luchó muchísimo. A los 19 años se casó. El esposo no la dejaba cantar. Al parecer ella contó que ella cantaba muy bien. No sé si sea verdad o no. Pero ella quedó en un concurso de la radio en ese momento y pues como que el esposo le dijo, no, tú no vas a ir. Yo no sé cómo pasó la historia, pero esa mujer se divorció varias veces, luego se volvió a casar, tuvo su hijo, ella empezó a trabajar de maquilladora en las televisoras, maquilló a figuras muy importantes de Perú. Y de verdad que hizo un trabajo en la televisión bastante fuerte. Luego de un tiempo, cuando sus hijos crecieron, ella misma dijo, oye, mi sueño era ser cantante. Ya no tengo las ataduras de mi hijo, ya no tengo esposo porque creo que se acababa de divorciar, etcétera. Ya mis hijos están grandes, todo. Voy a lanzarme como cantante. Y esa mujer tuvo los pantalones y la seguridad de decir, me voy a lanzar como cantante y lo voy a hacer, y lo hizo. Sacó un nuevo amanecer. Una persona que estaba viendo el video hizo una copia. Ella ha contado en sus entrevistas. La persona hizo una copia del video Nuevo Amanecer y lo montó a YouTube. Ella ni pendiente, no sé si, creo que no tenía manager en ese tipo. Incluso en el video del Nuevo Amanecer, el teléfono que está es de la casa de la Tigresa, que en su momento, yo supongo que ahorita no funcionará. Oye, debería hacer el intento de llamar, a ver si me contesta la Tigresa. Subió el video y empezó a viralizarse, viralizarse, viralizarse. Y pues ese video, Nuevo Amanecer, fue un éxito. La verdad, a mí me encanta ese video, me encanta esa canción. Me parece sumamente divertida y me parece admirable, y lo repito, la confianza de esa mujer. Vamos a estar claros, y eso ella misma lo ha dicho en entrevista. Ella ha dicho, yo no canto bellísimo, yo no soy la persona, yo no canto para que me oigan cantar, yo canto porque a mí me gusta. Y ella tiene la seguridad de decir, canto feo pero canto. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero expresar, eso es lo que quiere mi sentimiento, ¿sí me entiendes? Entonces ella, a pesar de todas sus limitaciones, de cantar feo, de no tener el mejor cuerpo, de no saber bailar, porque eso lo sabemos todo el mundo, la Tigresa no sabe bailar, no sabe cantar, no sabe, no tiene el mejor cuerpo. Pero eso, ¿sabes lo que tiene la Tigresa más que todo el mundo? Actitud. Actitud y seguridad en sí misma. Yo quisiera tener la seguridad y la actitud que tiene la Tigresa del Oriente. Esa mujer, o sea, no le importa nada. Qué increíble, qué chévere. O sea, ella hizo su música para ella. Agarraron, la montaron en YouTube, se hizo viral. Y bueno, ahí empezó la carrera de la Tigresa del Oriente. Fue avanzando cada vez más, más fuerte. Hizo muchas cosas, de verdad. Ella ha hecho comerciales, promociones, giras. Viniste a Venezuela, bella, yo no te pude ir a ver. Yo estaba joven, tenía 16 años. Entre que peleaba y convencía a mis padres para irte a ver allá en casa,
Caracas, lamentablemente se acabaron las entradas y tus entradas en Caracas se vendieron en menos de una semana. Te felicito, llenaste completo el lugar. Bueno, no pude ir, pero sí quería, de verdad, tengo todavía ganas de verte en vivo porque sé que va a ser una experiencia inolvidable. Para que no se extienda demasiado este video, yo opino que de verdad la tigresa tenía un sueño y ella luchó contra todas sus limitaciones. No sabía cantar, no sabía bailar, todo, el cuerpo, todo. Ella luchó contra todo y ella dijo, me vale mierda todo, yo voy a ser la tigresa del oriente, yo voy a ser una estrella. Y ahorita es una estrella reconocida mundialmente y de verdad tiene todo mi respeto, mi admiración. De verdad que me parece una persona admirable y que yo quisiera tener muchos aspectos de los que tiene la tigresa del oriente. Quería como que comentar que hay muchas personas, o habemos personas, que pues quizás sentimos que no cantamos lo suficientemente bien, no tenemos el mejor cuerpo, la mejor cara, que no es nuestro momento, es que ahorita estoy concentrado en otras cosas, y renunciamos a nuestros sueños por nuestras limitaciones. Y hay gente, yo he conocido gente sumamente talentosa, con talentos que no los ves en casi ningún lado, y pues simplemente por no saber o por no tener la fortaleza, el coraje, la constancia que tiene la tigresa del oriente de luchar, pues han dejado, ay, no importa, después, en otro momento. Y deja sus sueños, se dejan vencer por los miedos, por las críticas de los demás, por todo eso. O sea, ahí es donde veo la reflexión. Si tú tienes un talento, si tú tienes una virtud, si tú sabes que eres bueno para algo, o algo te apasiona de verdad, no importa que seas bueno o no, algo te apasiona de verdad. O sea, si la tigresa lo logró, y la tigresa ahorita vive de eso, y la tigresa vive de su arte, ¿tú por qué no podrías? ¿Ah? Entonces, le dejo esa reflexión y la verdad, me alegra muchísimo cada vez que veo un éxito o un logro de la tigresa del oriente, y para mí esa mujer es sumamente admirable, sumamente segura de salir a sus 70 años a posar en una revista desnuda, de hacer el tipo de videos que hace, de recibir toda clase de críticas destructivas e insultos en las redes sociales y en todos lados, y ella quedarse firme en su posición y disfrutar, porque se ve que ella es una persona que disfruta muchísimo lo que hace, disfrutar de todo lo que hace. De verdad, para mí es una gran admiración. Y tigresa, si ves este video, te mando un besote, no sé si lo vayas a ver o no, y de verdad que me alegra que estés dando estos mensajes al mundo, realmente te admiro muchísimo. Y bueno, si a ustedes les gustó este video y quieren ver más vlogs como este, pueden comentarme abajo de qué les gustaría que hable. Estos son los miércoles de vlogs, los miércoles de hablar, nosotros vamos a hablar juntos. Le pueden dar a la campanita, por favor, y les va a llegar una notificación cada vez que yo suba video. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales que están acá abajo, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, todo. Yo me voy a ir alejando para que salgan videos relacionados que ustedes van a poder ver. Espero les guste. Bueno, admiro mucho a la tigresa. Chao.